Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas, así que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que para cada hombre hay una como tú, pero mi sitio luego ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves hacerme el duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esa historia entre tus dedos. La, la, la. La. Bien, para acompañar esta canción vamos a usar el rasgueo número 22, que está en la última página de las 100 mejores románticas. Bueno, para aprender este rasgueo vamos a desmembrarlo en tres partes. La primera parte es sencillamente dos toques con pulgar, pero el primer toque es fuerte y el segundo toque es casi imperceptible. La segunda parte, y la parte más larga, es bajada con tres dedos, subida con índice y apagar, otra subida con índice apagando, otra subida con índice más, apagando y pulgar. Bueno, debes practicar este fragmento de rasgueo aparte para dominarlo y después juntar los trozos y puedas hacer tu rasgueo completo. Bien, y la última parte del rasgueo es 3 dedos para abajo, índice para arriba, silenciar las cuerdas e índice para arriba. Con ritmo, esa última parte
Bien, ahora vamos a juntar las tres partes que previamente tú ya debes haber estudiado en forma lenta. Bueno, pero ese rasgueo sufre unas pequeñas variantes en la sexta línea, donde está el acorde de do séptima mayor junto con fa séptima mayor. Se repite dos veces esa línea. Bueno, en vez de tocar esos dos movimientos primeros de pulgar, vamos a hacer una bajada lenta con la uña del dedo índice. Y luego proseguimos con el rasgueo, con la segunda y la tercera parte del rasgueo. Bueno, y en la parte del coro, donde está el numeral 1, vamos a hacer una variante a la primera parte del rasgueo, donde sí vamos a tocar con fuerza los dos pulgares para abajo. Bueno, y los acordes usados en esta canción están en la página 23 de las 100 mejores románticas.